Una formación natural de Carabuco es el denominado Dragón Dormido, una montaña que se asemeja más a un gran dinosaurio en descanso. El Dragón Dormido es parte importante de la red vial de la carretera dentro del margen de este cerro. Se aprecian muchos atractivos culturales desde el punto de vista arqueológico. Acá, pasando la cuesta de Sisasani, nos encontramos con el mayor atractivo turístico de la tercera región de la provincia Camacho, o también conocida como Carabuco. Estamos frente al Cerro Quilima, que por su particular forma, como podrán ver, recibe el nombre de Dragón Dormido. Justamente detrás de lo que se podría ver como el cuello de este dragón dormido, se pueden ver pinturas rupestres, una boca de sapo parecida a la que hay en Copacabana y vizcachas de gran tamaño. Y por este lado, la dragona dormida. Sin lugar a dudas, el atractivo más importante de esta población se encuentra en el interior del templo católico. El templo del Señor de la Santa Cruz de Carabuco también recibe el nombre de la Capilla Sixtina de los Andes, esto por parte del afamado historiador Fernando Cajías. Y esto porque aquí dentro se encuentran cuadros como ser el infierno, el cielo, la gloria y el purgatorio, que son verdaderas obras de arte y han sido recientemente restauradas gracias a la cooperación alemana. El templo se encuentra al noreste de la plaza principal del pueblo o Puerto Mayor de Carabuco. Fue declarado Monumento Nacional mediante Decreto Supremo el 7 de diciembre de 1967. En su interior cuenta con una de las expresiones más valiosas de la pintura mural colonial de nuestro país. El templo de estilo barroco mestizo presenta en su interior el altar mayor adornado con platería, esculturas e imágenes. Por su diversidad temática, se constituye en una muestra de iconografía propia del barroco mestizo y por estar la iglesia decorada con pintura mural, incluidas las vigas de la cubierta y por las majestuosas pinturas de las postrimerías, retablos, platería e imágenes que acompañan al conjunto. Las postrimerías son definitivamente las obras pictóricas más importantes del siglo XVIII. La temática de estas obras, muy propia del catolicismo, está referida al último desenlace de la vida humana. Su origen se remonta al continente europeo. Ahora nos encontramos dentro del templo El Señor de la Santa Cruz en Carabuco. Yo me encuentro debajo de una obra realmente majestuosa. Esta obra colonial se llama El Cielo y mide aproximadamente entre 4 metros de alto por unos 7 metros de ancho. En estas obras, como ser el cielo, el purgatorio, el infierno y la gloria, están relatados paso a paso los milagros de la Santa Cruz. Y estos cuadros han sido restaurados, y la última vez fue en el año 2003. Me encuentro debajo del cuadro El Infierno, una impresionante obra colocada justo al frente del cuadro El Cielo. El infierno está dividido en 3 niveles horizontalmente.
El primer nivel representa 7 escenas terrenales, en las que se puede ver a personajes, tanto españoles como mestizos, vestidos a la usanza del siglo XVIII. En el segundo nivel encontramos el infierno. En esta representación se puede ver a las almas que han sido capturadas y que están siendo comidas por el Leviatán. Al mismo tiempo encontramos representaciones de los 7 pecados capitales. En el tercer nivel encontramos 10 imágenes de los milagros de la cruz. Estas imágenes representan los milagros tanto en Carabuco como en el lago Titicaca. La famosa obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, del siglo XIII, nos brinda una relación literaria sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso. La mesa de los 7 pecados capitales, del célebre Bosco, figura aquí como influencia. Figuran también los 4 motivos de las postrimerías: muerte, juicio, infierno y paraíso. Un resumen de los conflictos humanos al final de la existencia. El lienzo de la gloria de Carabuco es una composición recargada de personajes que se encuentran justamente en el cielo y está dividido en 5 niveles jerárquicos. Para empezar, en el primer nivel se encuentra la Santísima Trinidad, representada por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, encima un mundo, junto a la Virgen María y junto a otros ángeles, arcángeles y demás querubines. En el segundo nivel podemos ver a los apóstoles de Cristo junto a San Juan el Bautista, Santa Ana y San Joaquín. Los 4 lienzos del templo de Carabuco, representando las postrimerías, se encuentran en los muros laterales de la nave. El esplendor que dejó en el lienzo el artista Joseph López de los Ríos, quien en 1684 plasmó las imágenes evangelizadoras más bellas y también las más terribles, son las visiones de la gloria y el infierno. En el quinto nivel del cuadro de la gloria, podemos apreciar que en la parte inferior derecha destaca un personaje vestido de negro, que sin duda se trataría del benefactor, el bachiller Joseph de Arellano, que encarga pintar estos lienzos y otras obras para este templo de Carabuco. El cuarto y último lienzo que encontramos acá, en el templo de Carabuco, representa el purgatorio. En él podemos ver ilustradas a las almas en fila, rogando perdón antes del momento de su juicio final. Ellos piden ayuda a la Virgen María, quien es la intercesora de las almas. Algunos de ellos han logrado pasar al cielo, y en el cuadro se ve cómo son recibidos por San Pedro y San Pablo. Los cuadros fueron realizados en óleo y temple sobre tela. El lienzo del infierno mide 8 por 4 metros y el de la gloria 5 por 4 metros. Son las obras más grandes que se conocen de la época colonial. Después de 319 años de existencia, estas magníficas obras fueron perdiendo consistencia y estabilidad. Capas de tierra y numerosas manchas motivaron su restauración con la colaboración económica del gobierno alemán. En particular, los lienzos de El Infierno y La Gloria recibieron principal atención al ser las obras de mayores dimensiones. Durante 8 meses, estas pinturas fueron objeto de una minuciosa tarea de restauración y fueron devueltas en perfecto estado al Templo de Carabuco el año 2003. Desde entonces se muestran a los visitantes como un ejemplo de dedicación del pintor original y los restauradores modernos. El lago Titicaca no solamente nos muestra lo imponente de sus aguas, también alberga en sus márgenes tesoros como los que resguarda Carabuco. Una alternativa a las rutas acostumbradas del departamento de La Paz es esta amable población que ofrece al turista la posibilidad no solo de recrearse, sino de remontarse en el pasado colonial de Bolivia. Con esta vista de nuestro hermoso lago Titicaca, despedimos esta entrega de Expedición Bolivia desde Carabuco. Gracias por habernos acompañado una vez más y los esperamos la próxima semana para seguir recorriendo nuestro maravilloso país.